La doctora Claudia Sheinbaum Pardo se mantiene 12 puntos arriba en las encuestas a escasos días de que inicie la medición interna del partido Movimiento Regeneración Nacional e integrantes de la coalición Juntos Hacemos Historia, celebró Ernesto Núñez Aguilar, dirigente del Partido Verde en Michoacán. La verdad es que muy contentos, vemos que esto ya está definido, digo, sin estar sobrado ni con soberbia, pero vemos que está definido. Ya las encuestas en promedio dan de 12 a 15 puntos de ventaja a la doctora Claudia. Nos tiene muy, muy emocionados, quiere decir que el trabajo que se hizo territorial, que se hizo casa por casa, los eventos que se hicieron, que tuvieron gran efervescencia, funcionaron, la gente conoce quién es la doctora, ve la calidad humana, ven lo íntegra que es la mujer, lo completa. Resaltó que México se encuentra listo para tener a su primer mujer presidenta y reiteró que en el perfil de la doctora Claudia Sheinbaum se encuentra la mejor opción. Y sobre todo también nos emociona mucho que la gente ha asimilado que México puede ser gobernado por una mujer. Había quienes cuestionaban eso y a mí me da mucho gusto que hoy esto se reafirme en las encuestas. Entonces yo creo que México está preparado para una mujer, creemos que ya va a ser la coordinadora de estos esfuerzos y pues aquí ya nada más afinando detalles para la encuesta, para cuidar que sea lo más objetiva, lo más clara, que sea con piso parejo, como lo han pedido todos, para que no haya pretexto después de nadie de decir que no se hizo con plena transparencia y sobre todo que sea una encuesta muy real. De acuerdo a las últimas mediciones que fueron presentadas por el equipo de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Michoacán es uno de los estados con los que cuenta mayor aprobación, lo cual aseguraron es gracias al trabajo territorial. Reportó para Noti 13, Laura Ábalos.